Isso, por exemplo, aqui. Ah, cura de neon. Sabe? Já está dentro do aspecto que aqui já não tem onde sair. Hashidoshi. Da mesma maneira, aqui. Hashidoshi. Por isso que quando os maestros utilizavam este ângulo, significa que já não pode sair. Hashidoshi. Me abraça com a outra mão. Ou seja, se aqui está, né? De la misma manera, o sea, si coges mi otra mano, de la misma manera estamos aquí. Pero aquí el peligro es el ojo. Pero siempre la estructura estará dentro de gruesos calibres. Entonces se hace makouchi, por ejemplo. Y aquí entro. ¿No has visto que antes te he pinchado la cara? Ah, no, haishidoshi. Ou alguns maestros utilizam aqui, neste sentido. Hashidoshi. Se esta estrutura está, por exemplo, atada aqui, isso estará aqui. Ou seja, tu mão não pode mover. Hashidoshi. Porque se intentas reemplazar, claro, corta. Ai, corto. Se intentas venir adelante, aqui te cortas. Hashidoshi. E sempre. Pinchando la cara, el cuello, ¿ok? Y una característica, el yagute, el gancho para poder aprisionar. También, por ejemplo, si abrazas mi pecho ahora, por ejemplo, Hashidoshi. Aquí, estas, ya estoy. Curandeo. En grueso calibre, pero siempre la estructura estará en un ángulo donde los cortes posibiliten que tú no te muevas. Coge, por ejemplo, mi mano aquí, mi mano aprisionada, ¿ves? Hashidoshi, curandeo. Aquí tienes armadura, entonces ellos vendrán por aquí. ¿Ok? ¿Ves? Hai, hai, comprendo. Siempre por las partes interiores. Aquí. Hashidoshi. Ve, de la misma manera, eso te hace aquí. De la misma manera, eso te va a hacer aquí. Por eso que cuando traemos... Pinchamos. Hashidoshi. Aqui. Aí coge mi mano aqui. Quando coge mi mano, por abaixo, sube. Hashidoshi. Ou seja, que é lo mesmo que estamos aqui. Lo mesmo que estamos aqui. Que estás apoiado aqui. Então, não pode sair. Hashidoshi. Ou seja, aqui, aqui, aqui. Hai, correndo. É o mesmo com o Setsuma. Hai. Ok, aqui, ó. Quando coges minha outra mão, né? Ah, ah, ah. Quando abraças meu peito, ó. Aqui. Hashidoshi. Aqui. Esse é o mesmo que fazer isto e isto. Quando entro aqui, já está cortando. Por quê? Aqui. Hashidoshi. Tá. Aqui, sobretudo, o cuello, o gancho. Hashidoshi. Para que não te muevas. Então, dentro desta estrutura, aqui, temos. Ah, wow, sim. Sí. Se nota. Aí. Porque aquí, de aquí se va el corazón. Hashidoshi, hashidoshi. Okay.
Entonces, de la misma manera, si me atacas, por ejemplo, imagina que me ataca esto aquí. No era bien. Y está aquí. No, no puedes mover. No, ay, sí. Y de aquí, una vez cortada, la sangre te va a los ojos y yo pincharé los ojos. Ay, sí, sí. ¿Ve? Aquí, mantengo controlado. Cuando intentas pincharme, ¿ve? El codo. Aquí, ya está, aquí cortado. Esa es la idea. Por eso que es aprisionar cortando. De todas las maneras que me agarras, yo sacaré eso y no verás cuando te cortaré. Entonces, se intenta agarrarme, por favor. ¿Ve? El dedo te cortará. El ojo. Cuando intentas quitar la mano, te ha cortado. Aquí te ha cortado. Sí, sí. ¿Qué? Sí. Preguntas. El Setsuma tenía dos puntas. Eran dos puntas. Y el filo. Y el filo. Sí, sí. Porque el filo se adapta, ¿ves? Ah, grande. O sea que de cualquier manera, por un lado o por otro, se podía cortar. Eso. Sí, sí. Se hace dos ataques, por ejemplo, con tanto. Sí. Imaginemos que estamos aquí, ¿vale? Y he cortado aquí, ¿eh? O sea, ¿dónde estoy? Si intentas pincharme por aquí, estoy aquí ya. Si intentas pincharme la cara, yo pincho el ojo. Pero te tengo controlado por el brazo. Siempre en un ángulo donde sea delante o detrás, estaré cortando. Ay, al menos de gran calibre. Ay, sí, dos. Ay, y Chukushi Yoshidoshi, ¿esto tiene alguna época en concreto de uso? ¿O era...? Es muy primitivo. Ay, grande. Pero hasta los días de hoy se valora mucho como arma. Ay, ay. Sí, porque parece inofensiva y puede esconderse fácilmente y... Sí, imagínate que te mueves rápido. Por ejemplo, con la... ¿Ataque? La tatu y ataque. ¿Ve? Ay. Mantengo controlado el codo y... Ha sido así. ¿Qué? Vamos a ver. Ok.